Muy buenos días con todos. Debido a la coyuntura política económica en la cual vivimos, hemos decidido adelantar la serie de videos La Era de la Desinformación. Para esta semana, que es la introductoria, liberamos en el portal de Guaira TV dos grandes videos polémicos, de Cambridge Analytica y de Social Dilemma, o el dilema de las redes sociales, basado en los conceptos de los fakes o fake news, que precisamente abunda en la internet. Pero ese concepto no es nada nuevo, ya viene arrastrándose desde la radio, la televisión y la prensa escrita. Un caso muy palpable y que fue muy aprovechado fue precisamente en la época del nacionalismo de Hitler, cuyo aparato de propaganda fue bastante palpable para poder controlar a la población. Pero fue precisamente con la televisión donde los telespectadores fueron, se puede decir, aprovechados en su máximo esplendor, y precisamente con el marketing por televisión. Las horas de sintonía, las horas de visualización de contenido fue clave para poder llegar a mucha gente y poder subliminalmente llegar a esos conceptos o jóvenes inclusive que no podían tener la formación o personalidad formada. Bien, pero este concepto no se quedó ahí. Lamentablemente, este concepto se trasladó a la política. La gran manipulación de la prensa podía convertir a un criminal en una mansa paloma. Y precisamente la desinformación global vino con la internet. Esto lo vimos claramente en los conceptos de la pandemia. Vimos claramente cómo componentes como, por ejemplo, el dióxido de cloro o gente quemando antenas 5G, a pesar de sabiendo que es no válido, precisamente ellos lo consideraban como válido. Este concepto también lo destapa Snowden al describir que esto no solamente participaban los departamentos de la inteligencia americana como la NSA, sino también las aplicaciones. Bien, los casos típicos, por ejemplo, que ustedes recordarán de repente en el tema de las redes sociales es los premios, loterías y concursos, ¿no? El timo del dinero rápido, los emails falsos de seguridad, o el hackeo, pero que realmente es inexistente, o las ONG de ayuda beneficiaria, o el dinero para emergencias, pero el clásico es el timo nigeriano. Esto se convierte muy peligroso cuando se combina con la inteligencia artificial. Precisamente Elon Musk lo describe en una conferencia hace un par de años, pero este concepto ya se estuvo aplicando en las aplicaciones. Google con inteligencia artificial o Mark Zuckerberg con Facebook con inteligencia artificial precisamente nos logran llevar al borde de todo esto. Nos logran imponer quizás en el concepto de las elecciones la información o desinformación. El caso más palpable en este caso es la llegada al poder de Obama, ¿sí? Pero el caso más polémico fue a través de Cambridge Analytica, que es muy importante que ustedes lo vean como primer video, y la llegada a Trump al poder. Se especula mucho que el gobierno de Rusia a través de Putin influyó mucho en las elecciones. Bien, pero no es el único caso. En la zona de Latinoamérica tenemos dos casos muy grandes, ¿no? Uno obviamente que concluyó con la llegada de un presidente, Bolsonaro. A través de YouTube y Facebook llegaron precisamente a convencer a mucha gente y la radical derecha llegó al poder, cuando precisamente años anteriores la radical izquierda estaba en el poder. Pero no solamente eso se aplica allá, en Perú también tuvimos un caso muy excepcional a través del asesor Reinaga y el candidato Julio Guzmán, que rápidamente se creó un gran fenómeno producto precisamente de la manipulación del convencimiento vía redes sociales. Pero el tema se puede ver muy peligroso cuando esto ya llega a la parte de la ciberguerra. Entonces, estos conceptos se desarrollan muy bien en los dos grandes videos. ¿Cómo llegar a ellos? Vía Guaira TV. Ingresan al portal y pueden llegar a la sección de documentales. Dentro de documentales van a poder visualizar todos los documentales liberados hasta la fecha. Está el de Social Dilemma y Cambridge Analytica. Yo sugiero empezar con el tema de Cambridge Analytica porque nos muestra mucho la previa o el pre, se puede decir, del concepto de la campaña que fue realizada por Donald Trump y los conceptos del tratamiento de datos, que es importante posteriormente entenderlo en el de Social Dilemma. Bien, entonces el video está completo, tiene más de 1 hora y 30, está en español para que todos ustedes lo puedan entender. Y precisamente este es un video muy, muy importante. Después viene el segundo capítulo, que es The Social Dilemma, el gran video polémico que exactamente están hablando en todas las redes sociales. Y
acá sí les sugiero que se agarren bien, porque la información que contiene es muy, muy fuerte en el sentido del entender la generación Z, la desinformación, y sobre todo cómo trabaja la ética de las aplicaciones. O sea, a las aplicaciones no les interesa realmente que usted pueda convencerse de algo bueno o malo. Lo que usted quiere realmente es, ellos quieren literalmente ganar a costa del convencimiento. Pero el convencimiento, y basado en la inteligencia artificial, es llevarlo a los extremos. Por ejemplo, la información que usted le muestra en Facebook no es la misma que le muestra, que se le muestra a su hijo, a su hermano, o su esposa, o cualquier amigo. A cada persona se le muestra un contenido específico, cuyo objetivo literalmente es convencer, o se puede decir renegar de ese concepto, para que usted participe. Entonces, esos extremos nos va a llevar a un gran concepto muy, muy peligroso, realmente. Se plantea, por ejemplo, en el caso de dilemas redes sociales, que puede conllevar a un tema de guerras civiles y cosas como esa. Es por eso que Elon Musk tenía razón, que literalmente la inteligencia artificial nos va a matar mucho antes que las armas nucleares o inclusive el calentamiento global. Entonces, bien, basado en esto, este es el primer capítulo. Vamos a desarrollar más capítulos cada semana que nosotros tengamos. Y les si ha gustado este video, suscríbanse a este canal y con todo gusto van a participar de este contenido. Muchas gracias.